Hola, Guillermo. Hola, Ada. Queridos amigos, bienvenidos a La Voz del Tribunal Constitucional. Como siempre, resulta gratificante reencontrarnos con ustedes cada semana con un contenido que esperamos sea de aprovechamiento para todos ustedes. Esta semana iniciamos el mes de diciembre y con él nuestra celebración por el séptimo aniversario de este su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional, razón por la cual le damos la bienvenida a diciembre con diversos contenidos que hemos elaborado para todos ustedes. Hola, Ada. Hola, Guillermo. Y a cada persona que se da cita en este encuentro forjador de ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, así como de una cultura constitucional, por lo que esta semana hablamos sobre la regulación del sistema monetario y financiero establecido en el artículo 223 de nuestra ley fundamental. Para ampliar sobre este importante tema para la economía nacional, nos acompaña la licenciada Priscila Camila Polanco, titular del Departamento de Sanciones de la Superintendencia de Bancos. Así como el reportaje, efemérides constitucionales, jurisprudencia constitucional, noticias y mucho más. Iniciamos con el artículo 223 de nuestra Constitución sobre la regulación del sistema monetario y financiero. Adelante. Artículo 223. Regulación del sistema monetario y financiero. La regulación del sistema monetario y financiero de la nación corresponde a la Junta Monetaria como órgano superior del Banco Central. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano garante de la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Conozca más accediendo a nuestra página web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. En la Secretaría del Tribunal Constitucional estamos realizando cambios para eficientizar nuestro servicio. Hemos habilitado un nuevo espacio en la entrada de nuestra sede con un personal capacitado para ofrecer respuesta oportuna a los requerimientos de la ciudadanía. Esta modalidad tiene como meta reducir el tiempo de espera al momento de realizar los múltiples trámites que se gestionan desde la Secretaría y a la vez desarrollar servicios más cercanos a los ciudadanos y ciudadanas, donde el principio y el valor de la dignidad humana sea el vector que oriente nuestras actuaciones, sirviendo de puente entre el Tribunal y la ciudadanía. Así que recuerda que en el Tribunal Constitucional continuamos innovando para brindarte un mejor y más eficiente servicio. Continuamos con el desarrollo de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Hoy nuestro tema central es regulación del sistema monetario y financiero. Para ello conversaremos con la licenciada Priscila Camila Polanco sobre el tema en cuestión. La licenciada Priscila Camila Polanco es licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Ha realizado maestrías en Derecho Administrativo y en Derecho de la Regulación Económica en la misma alma mater, así como en Derecho de la Administración del Estado por la Universidad de Salamanca y el Instituto Global. Posee capacitaciones especializadas en Derecho Administrativo Sancionador, Regulación Económica y Derecho de la Competencia por la Universidad de Valladolid y es alumni de la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. Es profesora de Derecho Público en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y actualmente es la titular del Departamento de Sanciones de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Bienvenida a La Voz del Tribunal Constitucional, licenciada Priscila Camila Polanco. Muchas gracias, Chanel. Gracias por la invitación a este programa del Tribunal Constitucional, tan visto por la comunidad jurídica. Licenciada Polanco, la Constitución Dominicana establece a partir del artículo 223 el régimen monetario y financiero. De manera específica nos habla de su regulación, pero ¿qué podemos entender por esa regulación y especialmente por regulación económica? Muy bien, me parece que
Para hablar de regulación es importante empezar pues desde el punto de vista de los derechos. Y precisamente la Constitución Dominicana en el artículo 50 habla de la libertad de empresa y de cómo las personas, los ciudadanos, tienen la posibilidad de ejercer las actividades económicas en el marco de la libertad. Resulta que algunas de esas actividades, pues por la relevancia que tienen a nivel social, por la protección jurídica que necesita, pues el Estado amerita hacer una intervención a través de una serie de herramientas que les otorga pues el legislador o la ley para, digamos, intervenir esas actividades económicas que por la relevancia que tiene ameritan de ciertos controles. Entonces, la regulación no solamente viene a ser desde el punto de vista normativo esa serie de leyes o normas que regulan una actividad determinada, como puede ser la misma actividad bancaria. Todos como ciudadanos necesitamos tener acceso al crédito. En un estado como el que vivimos, un estado social, democrático y de derecho, hacer las actividades como tal, pues necesitamos acceder a ese crédito y, por ejemplo, la intermediación financiera es una actividad regulada, una actividad intensamente regulada, y pues para ello existen herramientas como son la supervisión, que es parte de la regulación, también la solución de controversias entre particulares, pues la supervisión como tal, las sanciones, son manifestaciones de la propia regulación. Entonces, dentro de esas posibilidades que tiene el Estado de regular ciertas actividades económicas, básicamente, pues, esas son las posibilidades que la administración tiene para proteger al ciudadano cuando hace uso de servicios y bienes que están a su disposición, como lo pueden ser en la actividad económica. Licenciada, ¿quiénes componen administrativamente la Administración Monetaria y Financiera? Muy bien, la Administración Monetaria y Financiera está compuesta por dos entes, que son la Superintendencia de Bancos y el Banco Central. Y a su vez está el órgano superior jerárquico, que es la Junta Monetaria. Y las funciones de la Junta Monetaria, pues, son particularmente el dictado de las políticas financieras, de las políticas que tienen que ver con toda la organización de lo monetario y lo financiero. También está el autorizar la actividad en el marco de quienes van a participar del mercado. A su vez, la Superintendencia de Bancos es quien supervisa a los participantes del mercado, y el Banco Central a su vez también tiene funciones particulares como son, por ejemplo, todo lo que son acoger las políticas que son dictadas por la Junta Monetaria en materia financiera, la estabilidad de precios y demás. Ya conocemos quiénes componen la administración, pero esa administración, ¿a quiénes regula? ¿Cuáles son esos sujetos regulados por el régimen monetario y financiero? Los que son regulados por el régimen monetario y financiero son las entidades de intermediación financiera y las entidades de intermediación cambiaria, que son, pues, en cada caso particular, por ejemplo, las entidades de intermediación financiera son las que llevan la actividad de intermediación financiera como tal, como otorgar préstamos a los usuarios financieros, hacer toda la actividad bancaria que conocemos como tal, de manera normal, y también, pues, los agentes cambiarios, como lo conocemos en el marco de las divisas, pues son los que manejan moneda e intercambio de divisas. Y en términos de la regulación, aparte de esas disposiciones constitucionales, ¿qué instrumentos normativos también impactan directamente en este sistema? Digamos que de inicio, pues, que lo que regula normativamente el régimen monetario y financiero, como ya lo habíamos mencionado, es la Constitución Dominicana y posterior a la Constitución, digamos que jerárquicamente, luego tenemos lo que es la Ley Monetaria y Financiera número 183-02. Por debajo de la ley, luego están los reglamentos, existen reglamentos muy particulares como son el Reglamento de Protección al Usuario, que tiene que ver con todas las relaciones de los usuarios con la banca, regula sus derechos y los deberes que son relativos a estos. Está
el reglamento de evaluación de activos, que también es muy conocido, el reglamento de sanciones, y luego, después de eso, están las normas que son dictadas en el seno de la Administración Monetaria y Financiera, que pueden ser los reglamentos que son dictados mediante resoluciones de la Junta Monetaria, y también las circulares, que son los actos administrativos que dictan en sus respectivas competencias tanto el Banco Central como la Superintendencia de Bancos. Vamos a una pausa, no se muevan, que tras la misma continuaremos hablando de regulación monetaria y financiera con nuestra invitada, la licenciada Priscila Polanco, en nuestro programa La Voz del Tribunal Constitucional. Conoce el folleto de las sentencias relevantes del Tribunal Constitucional con un moderno motor de búsqueda que le permitirá acceder de manera íntegra a las decisiones emitidas por esta alta corte. Este documento es una selección resumida de 70 sentencias importantes emitidas por este órgano jurisdiccional durante el periodo 2012-2021, clasificadas por tema y materia en formato digital interactivo. Adquiéralo de manera gratuita escaneando el código QR o accediendo al portal web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor, y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Mantente al tanto de todas las informaciones del Tribunal Constitucional de la República Dominicana a través de nuestros canales oficiales. Página web www.tc.gov.do. App móvil MiTCRD. Disponible en App Store y en Google Play. Redes sociales: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram como Tribunal Const RD, YouTube Tribunal Constitucional, Flickr TCRD. Periódico institucional de circulación mensual La Voz del Constitucional. Programa de televisión La Voz del Tribunal Constitucional y La Voz del Tribunal Constitucional Radio. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. Continuamos conversando con la licenciada Priscila Camila Polanco sobre nuestro tema central, el régimen monetario y financiero. Vamos a continuar en materia. ¿Y cuáles son esos pilares, licenciada, de protección de regulación monetaria y financiera? Sí, existen varios pilares dentro de la regulación monetaria y financiera o dentro del ámbito de la regulación, digamos, que tienen que tener motivos. Esa intervención del Estado tiene que no puede ser casual. El propio ejercicio de los derechos de la libertad de empresa, pues una vez que es intervenido con potestades tan desorbitantes y tan intensas, pues tiene que tener algún fundamento. Y digamos que dentro de los fundamentos que sostienen lo que es la regulación monetaria y financiera, encontramos la protección al usuario. Cada vez que nosotros como ciudadanos queremos acceder a la banca, y un ejemplo por excelencia pueden ser los contratos de adhesión que suelen ser utilizados en estos mercados, proteger que no haya una asimetría de información, de que la información que me estén dando no pueda ser de carácter abusivo. Todos esos elementos que la protección del usuario puede estar conformada dentro de los pilares de la regulación monetaria y financiera. También está la regulación de los riesgos en cuanto a la solvencia del mercado. Está también la misma protección en cuanto al sector cambiario,
de que puedan existir en cuanto a las tasas, que existen, o el precio en el que circulan, digamos, la moneda, son parte de los pilares que se encuentran en la protección de lo que es el sistema de la regulación de lo monetario y lo financiero. Anteriormente nos comentaba sobre las potestades de regulación, pero ¿cómo vinculamos la potestad sancionadora de la Administración Monetaria y Financiera con la protección de los bienes jurídicos que ésta regula? Sí, decía anteriormente, como dices, Chanel, que regulación no es solamente normar, no es solamente hacer un dictado de normas para que los participantes del mercado se acojan a ella y simplemente pues cumplan ese procedimiento solamente de cumplimiento, sino que también existen otras potestades que existen precisamente para esa técnica regulatoria, pues perfeccionarla. Y puede ser dentro de las actividades que están dispuestas en la regulación, está el supervisar. Para que haya un correcto ejercicio de esa actividad en la que se protegen bienes jurídicos determinados, pues tiene que existir una supervisión determinada. Puede existir la potestad también de inspección como tal, también la misma potestad sancionadora, esa potestad de corregir la disciplina del mercado. Son de las manifestaciones que existen para proteger esos derechos que asisten a los usuarios. También están las situaciones de competencia que pueden existir en los mercados regulados. Cuando un competidor ve que existe alguna conducta que le puede estar haciendo daño y que puede resultar en prácticas anticompetitivas, también pues el Estado puede participar de esa regulación sobre si están participando o no de una manera eficiente en el mercado los agentes que participan de ello. Mencionas ahí como parte de esa supervisión también el hacer cumplir, y eso a través de las sanciones, pero cuando hablamos de sanciones y de ese poder punitivo que tiene el Estado, tendríamos que situarnos y establecer si también existen garantías y procedimientos en la ley monetaria y financiera sobre el procedimiento sancionador. Muy particular el tema del caso de la potestad sancionadora, y aquí quiero reconocer a quienes en su momento realizaron la ley 183-02, que a pesar de ser una ley del año 2002, la ley superorgánica de lo monetario y financiero, pues era una ley sumamente avanzada para el momento en el que fue dictada, que tiene pues garantías efectivamente que protegen los procedimientos y que nuestro propio Tribunal Constitucional en varias ocasiones se ha manifestado sobre esa tutela del debido proceso a través del precepto que contiene nuestra Constitución en el artículo 69 y que a su vez la podemos ver en el artículo 72 de la Ley Monetaria y Financiera. Por ejemplo, esa Ley Monetaria y Financiera habla de que debe existir una separación entre la función instructora y la función decisora, que garantice que quienes son objetos de procedimientos sancionadores de esta naturaleza, pues tengan funciones separadas de quien investiga y quien decide un caso en particular. Eso es algo que no existía en nuestro ordenamiento jurídico, sino hasta que se dictó la ley de lo monetario y financiero. También se habla del plazo para que las personas o quienes participan del mercado se defiendan una vez les sea notificado un procedimiento administrativo sancionador, que es otra de las garantías que constitucionalmente están concebidas y que de manera específica en la ley pues allí se señalan y además en el propio reglamento el reglamento de sanciones se hace eco de manera más detallada y más particular de cuáles son las garantías y los derechos de quienes son sometidos a procedimientos que lo que buscan es pues la disciplina del mercado y desincentivar conductas ilícitas contrarias a lo que prevé la ley monetaria y financiera, que es el fin precisamente de lo que son los procedimientos sancionadores como tal. Usualmente escuchamos cómo nuestro país es reconocido por la salud que tiene nuestro sistema económico y nuestro sistema monetario en general, pero orientándolo a lo normativo, ¿cuál es la relevancia que tiene este tipo de régimen
de cara al orden constitucional o a su protección por parte de la Constitución? ¿Cuál es su relevancia? Tiene muchísima relevancia en lo que es el acceso al derecho de los ciudadanos de poder tener, digamos, alcanzar otros derechos que son a su vez pues planteados en la Constitución. Fijémonos que no siempre las personas pueden desarrollarse en todos los ámbitos de su vida de una manera plena si no tienen acceso al crédito. Y digamos que tener acceso a todas las actividades que son autorizadas por la Administración de lo Monetario y Financiero también a su vez les regalan esa felicidad a los ciudadanos como tal, porque a su vez le permiten hacer una serie de actividades y desarrollarse en el ámbito de la vida, de lo social, acceder a un préstamo hipotecario, por ejemplo. Ahí estaríamos hablando de esa vivienda digna, de que las personas puedan acceder a ese tipo de actividades o puedan incluso acceder a un préstamo de vehículo que le permita a su vez trasladarse, tener acceso al trabajo o en su trabajo poder llegar a su trabajo de una manera más eficiente. En fin, hacer feliz a la gente, digamos que sería uno de los fundamentos que podrían estar protegidos. A propósito de algo que señalas que es muy importante y el tema del acceso al crédito, ya el Tribunal Constitucional ha dictado sentencias en las que ha reconocido este acceso como un derecho fundamental, un cambio copernicano, si se quiere, respecto a una realidad que teníamos previamente. Y aprovechando tu know-how en la materia, ¿qué otras decisiones relevantes ha dictado el Tribunal Constitucional en la materia? Yo pienso, bueno, voy a hablar por el área que, en el que ahora me desarrollo. Digamos que el Tribunal Constitucional ha dictado una serie de sentencias que se acercan al ámbito de lo sancionador. El ámbito del derecho administrativo sancionador pues tiene una amplia gama de sentencias que el tribunal ha ido construyendo para que pues se asienten esas diversas potestades que se desarrollan dentro de la regulación. Y yo pienso que ahí, primero el reconocer desde el punto de vista que la propia Constitución pues prevé todo lo que es un régimen para otorgar esa disciplina en sectores como son, en sectores regulados, es el primer paso para decir que estamos construyendo las bases de lo que sería un sistema del Estado regulador mucho más garantista desde el punto de vista del reconocimiento de los derechos de las personas cuando son sometidas a un procedimiento administrativo sancionador, y sobre todo el debido proceso a nivel general es una de las digamos, particularidades que no solamente rigen en el ámbito de lo sancionador, sino de todas y cada una de las actuaciones que los reguladores tienen como manifestaciones de sus potestades de poder. Digamos que a nivel general el TC ha ido construyendo una serie de paradigmas en cuanto a la regulación del debido proceso a nivel administrativo y de construcción de la protección de los derechos de las personas cuando son pues reguladas dentro de este ámbito, que es pues sin duda muy, muy relevante para el sistema de cara a la regulación de lo monetario y financiero. Muchas gracias, licenciada Camila Priscila Polanco, por acompañarnos en nuestro programa La Voz del Tribunal Constitucional. Gracias a ti, Chanel, por la invitación a este programa que sirve para educar a tantas personas, hacer de conocimiento pues, a la sociedad en particular sobre nuestra Constitución, sobre el trabajo del Tribunal Constitucional. Y yo encantada de estar aquí y cuando gusten estaré dispuesta a volver. Gracias de verdad. Estuvimos conversando con la licenciada Priscila Camila Polanco sobre la regulación constitucional del sistema monetario y financiero. No se muevan porque tras la pausa continuamos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional.
La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio, ahora en Spotify. Ingrese a nuestra página web www.tc.gov.do, donde encontrará sentencias, roles de audiencias, noticias, publicaciones y mucho más. Con este moderno diseño encontrará de una forma rápida y sencilla todo el contenido que produce el Tribunal Constitucional. Busque en el área jurisdiccional todo lo relacionado al corazón de esta alta corte, así como el área multimedia donde se mantendrá totalmente actualizado. www.tc.gov.do. Acceda ahora. Gracias por acompañarnos en su segmento Jurisprudencia Constitucional. Quien les habla, Natalie Ramírez Díaz, relatora del Tribunal Constitucional. En esta ocasión, estaremos conversando acerca de la regulación del sistema monetario y financiero de la República Dominicana, donde abordaremos los criterios planteados por nuestro Tribunal Constitucional respecto de la sentencia TC-0115, la cual declara no conforme a la Constitución el artículo 32 de la Ley 10-04 sobre la Cámara de Cuentas y declara parcialmente inconstitucional el artículo 35 de la misma ley respecto de la expresión las personas naturales o jurídicas autorizadas para hacer auditorías e investigaciones especiales en el sector público. Pero antes de abocarnos a los planteamientos que dieron origen a esta decisión de nuestro Tribunal Constitucional, es importante señalar que la regulación del sistema monetario y financiero tendrá por objeto mantener la estabilidad de precios, la cual es la base indispensable para el desarrollo económico nacional, así como también velar por el cumplimiento de las condiciones de liquidez, solvencia y gestión que deben cumplir en todo momento las entidades de intermediación financiera para procurar el normal funcionamiento del sistema en un entorno de competitividad, eficacia y libre mercado. Es decir, en términos llanos, el sistema monetario y financiero es la estructura que organiza legalmente un país para la circulación del dinero o crédito, ya que dicho sistema constituye una pieza clave para el desarrollo económico, cuyo objetivo es vincular o ser intermediario entre las personas que quieren ahorrar o quienes tienen una necesidad de algún crédito. Tal como plantea nuestra Constitución en sus artículos 223 y siguiente, la Administración Monetaria y Financiera está compuesta por la Junta Monetaria, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos, siendo la Junta Monetaria el órgano superior de ambas entidades. La Administración Monetaria y Financiera goza de autonomía funcional, organizativa y presupuestaria para el cumplimiento de las funciones que contempla la Ley 183-02 sobre el Sistema Monetario y Financiero de la República Dominicana. Por ello, desde la Reforma Constitucional de 1947, se instituyó un sistema monetario y financiero bajo el control de una entidad emisora única y autónoma, cuyo órgano superior sería una Junta Monetaria. Hasta esa fecha, la gestión monetaria formaba parte de las finanzas públicas, lo cual significaba que estaba directamente bajo las manos del Poder Ejecutivo. Ahora bien, con el establecimiento de una entidad autónoma, se procuraba evitar la crisis que habían afectado al país por la falta de regulaciones y supervisiones adecuadas. Pese a no estar previsto en un nombre concreto, la entidad monetaria se erigió de un órgano constitucional que le sustrajo de la influencia determinante de otros órganos, en especial de los órganos de origen político, por lo cual se pretendió destacar su contenido preponderantemente técnico. El estatus institucional de la entidad monetaria y financiera, que desde 1947 la legislación denominó Banco Central, permaneció inalterado en las revisiones constitucionales de 1955, 1959 hasta 2002. Es la Constitución del 2010
En cambio, que consagra directamente su denominación jurídica. Banco Central precisó manifestaciones de su autonomía funcional, presupuestaria y administrativa establecidos en el artículo 225 y definió su objetivo esencial, velar por la estabilidad de precios, establecido asimismo en el artículo 228 de nuestra Constitución. Estas menciones expresas otorgan al Banco Central una estructura institucional al consagrarlo como un verdadero órgano constitucional autónomo, revistiéndolo de mayor relevancia en el ordenamiento dominicano. Partiendo de ello, y en el caso que nos ocupa, que es la sentencia TC-0115, se trata de una acción directa de inconstitucionalidad introducida en el 2005 por el Banco Central por ante la Suprema Corte de Justicia en atribuciones constitucionales, a los fines de que se declarara no conforme a la Constitución los artículos 32 y 35 de la Ley 10-04 sobre la Cámara de Cuentas, porque consideraba el Banco Central que exigirle legalmente que obtenga una autorización de otro órgano constitucional, en este caso la Cámara de Cuentas, para poder contratar una firma privada que fiscalice externamente sus operaciones y gestión, como lo establece el artículo 16, literal B, de la Ley Monetaria y Financiera, constituye una violación a la autonomía que le ha conferido en este momento el artículo 111 de la Constitución del 2002, mantenida en el artículo 225 de la Constitución del 2010, para regular su organización interna a los fines de el desenvolvimiento que sus funciones y logros y objetivos de dicha entidad deberían tener como categoría de autonomía constitucional. Es en virtud de lo anterior que nuestro Tribunal Constitucional sostuvo que el fundamento de la autonomía del Banco Central es la neutralidad que debe caracterizar a un órgano que debe ser independiente defensor de la moneda y que es de las políticas monetarias y financieras deben estar radicadas en un órgano que esté libre de presiones políticas y electorales, pues existe una estrecha relación entre la misión del que le fue asignada como carácter prevalente, esto para velar por la estabilidad de precios, y la amplia autonomía que le ha sido investido. La Constitución ha querido dotar al Banco Central de una estructura institucional que le permita remover los obstáculos que eventualmente podrían llegar a entorpecer el cumplimiento de su función primordial, que ha de ser confiada a un órgano especializado, puesto por encima de todo tipo de exigencias coyunturales, a fin de brindarle condiciones óptimas para cumplir a cabalidad tan alta misión fundamental a largo y mediano plazo, que es la salud del sistema económico y el bienestar de la nación. Aseveró asimismo nuestro Tribunal Constitucional que el estatus institucional del Banco Central ni permite su sujeción a la vigilancia de ningún ministerio particular, en tanto que el banco pertenece a una esfera administrativa autónoma en sí mismo, cuyo órgano superior es la Junta Monetaria. Además de ello, este tribunal advirtió que resulta contrario al principio de separación de poderes exigir a los poderes públicos y órganos constitucionales que obtengan una autorización de la Cámara de Cuentas para poder contratar firmas privadas que autoricen su gestión, entendiéndose esta exigencia contenida en el artículo 32 de la Ley 10-04, que constituye una afectación de dependencia, ya que impide a los poderes y órganos ejercer de manera autónoma las competencias instrumentales de evaluación y control de desempeño y resultados, siendo en ese sentido este artículo inconstitucional. Asimismo, precisó nuestro Tribunal Constitucional en lo que respecta al artículo 35 de la Ley 10-04, que no puede equipararse normativamente las exigencias de las auditorías que realizan las firmas privadas a requerimiento de órganos públicos con las que corresponden al órgano de control fiscal externo. Por lo que cabe concluir en este sentido
que la expresión las personas naturales o jurídicas autorizadas para hacer auditorías e investigaciones especiales en el sector público es notoriamente inconstitucional. Como podemos observar, nuestro Tribunal Constitucional reafirma una vez más el compromiso de ser el intérprete supremo de la Constitución y de las leyes para mantener armonía de principios, valores y reglas en nuestro ordenamiento jurídico, ya que cualquier acto, resolución y decreto que altere el orden constitucional es nulo de pleno derecho. Muchas gracias por acompañarnos en su segmento Jurisprudencia Constitucional. Estuvo con ustedes la licenciada Natalie Ramírez Díaz. Amigos, gracias por continuar en sintonía con La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación vamos a conocer qué nos tiene el segmento La Efeméride Constitucional de la Semana. Adelante. El 5 de diciembre del año 1492 se produce el descubrimiento de la isla de Santo Domingo o Isla Española, fecha en la cual se denominaba Quisqueya y estaba dividida políticamente en 5 cacicazgos dirigidos por igual número de caciques. Desde esta fecha, 5 de diciembre de 1492, hasta que fue suscrito el Tratado de Basilea en 1795, mediaron 303 años, y pese al tiempo transcurrido no aparece ningún estatuto constitucional relativo a la vida política de nuestro territorio. Entonces, estaba bajo la dependencia de la corona española. El derecho público español era principalmente consuetudinario, es decir, no estaba escrito. Por tanto, no figuraba recopilado en códigos. Este derecho se va formando sobre la marcha en la medida en que las necesidades y los acontecimientos de la vida política lo determinan. Para estos siglos XV, XVI y XVII, en ausencia de codificación del derecho público, primaban las ideas y las actuaciones de la monarquía absoluta. El rey resulta determinante en la manera de gobernar, pues él mandaba, legislaba y juzgaba. Era obvio que toda disposición normativa de carácter general era emitida por el rey, independientemente de que podía escuchar la opinión que le presentara la curia o los súbditos. Los principios constitucionales en el derecho español tienen su origen en las concepciones medievales de los derechos germánicos y romanos. Cuando en 1808 Juan Sánchez Ramírez preparaba la guerra de la Reconquista en nuestro país, que procuraba el establecimiento español en Santo Domingo, comenzó a tener vigencia en España la llamada Constitución o Estatuto Constitucional de Bayona, la cual estuvo orientada a dar una aparente legalidad a la imposición de José Bonaparte, hermano del gobernante francés Napoleón Bonaparte, como rey de España. La Constitución o Estatuto Constitucional de Bayona se mantuvo en vigencia hasta que José Bonaparte abdicó a fines de 1812. El nombre de Bayona pertenece a una ciudad francesa y este estatuto establecía una serie de organismos e instituciones que estaban conformadas por diferentes entidades que estaban destinadas a dirigir la vida española. ¿Conoces la Carta de Servicio hacia los Ciudadanos del Tribunal Constitucional? Es un documento para informar a la sociedad dominicana sobre las atribuciones de este órgano jurisdiccional y las normas que garantizan la calidad de la administración de justicia constitucional y prestaciones de servicios institucionales. Este detalla los fines y competencia del tribunal, su organización, cuerpo normativo y formas accesos para interponer solicitudes y reclamos e instancias, así como los principales derechos y deberes de los ciudadanos en relación al mandato de la Constitución y su garante, el TC. En aras de mantener informados a los ciudadanos, la Carta de Servicio ha sido actualizada incluyendo los magistrados de nuevo ingreso que forman parte del Pleno de esta Corte, así como la actualización de algunas metas alcanzadas a nivel interno e identificación de planes de acción para la mejora continua. Esta carta, así como la certificación bajo la norma ISO 9001-2015, es parte del interés del TC por elevar la calidad de los procesos jurisdiccionales y administrativos. Puedes leer este importante documento en el portal web www.tc.gov.do. Y si visitas nuestras instalaciones, la puedes obtener mediante el escaneo del código QR con tu celular inteligente. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana.
Gracias por mantener la sintonía. Es momento de conocer las principales noticias que se generan en nuestra Alta Corte. Comencemos. El Tribunal Constitucional culminó los actos conmemorativos por el mes de la Constitución con la puesta en circulación de varias obras. Cada una de las cuales es en sí misma un valioso aporte a la bibliografía jurídica nacional, sobremanera a la labor de difusión de la Constitución que lleva a cabo con singular complacencia nuestro Tribunal Constitucional. La actividad estuvo encabezada por el magistrado presidente del TC, Dr. Milton Rey Guevara, quien destacó que un componente esencial en todo el esfuerzo realizado por la entidad en sus 10 años de existencia ha sido el soporte bibliográfico aportado por la labor editorial que realiza el Departamento de Documentación y Publicaciones del Centro de Estudios Constitucionales, que ha producido una amplia gama de publicaciones especializadas en la rama jurídica a través de las colecciones IUDEX, Clásicos de Derecho Constitucional y Generación Constitucional. Gracias a un plan anual de publicaciones, hasta la fecha se han editado 168 publicaciones y actualizaciones de títulos diseñados para satisfacer las necesidades de información de abogados, investigadores, historiadores, estudiantes de derecho, sobre tópicos importantes que interesan a ciudadanos de diferentes sectores sociales. Dentro de los textos puestos en circulación están, en la colección Clásicos de Derecho Constitucional, las tesis de grado de Minerva Mirabal y Manuel Aurelio Tavares Justo, El principio de la irretroactividad de las leyes y la jurisprudencia dominicana, y Justicia y Castigo, consideraciones sobre la evolución histórica de los sistemas penales, respectivamente. No caben dudas de que el martirologio de la doctora Minerva Mirabal tronchó de forma leve su potencial como una jurista de altos vuelos, privando de su talento singular al foro, la jurisprudencia, la academia y al servicio público de la República Dominicana. Minú Tavares Mirabal, hija de los autores, ofreció unas palabras de agradecimiento. La redacción de estas dos tesis estuvo vinculada al surgimiento de ese amor entre ellos. Y ese amor también por la República Dominicana, en la construcción de una conciencia democrática, de una conciencia política, de una conciencia social. Dentro de la colección IUDEX, la naturaleza principal y directa de la acción de amparo en la República Dominicana del magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano. La obra que sale hoy a la luz pública destaca que en la República Dominicana se necesita promover la cultura del amparo, con base en su carácter principal y directamente operativo, para dinamizar la iniciativa de los justiciables en este ámbito, en vez de introducirle restricciones sobre su admisibilidad o su procedencia. En este sentido, se destaca la importancia de instruir a la población respecto a las bondades de este mecanismo como el instrumento óptimo para la protección de sus derechos fundamentales y sobre las facilidades previstas en la ley para su oportuno ejercicio. Además, fue puesto en circulación la tutela de los derechos de los trabajadores del magistrado Domingo Gil. El derecho laboral es el resultado de más de 2 siglos de lucha de los trabajadores asalariados. Está dirigido por necesidad y por esencia, pues, a afrontar y tratar de solventar problemas trascendentes de justicia social. Este supone el establecimiento de normas jurídicas encaminadas al mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida de aquellos que subsisten gracias a la venta de esa fuerza de trabajo. Por consiguiente, el derecho de trabajo es, en su construcción normativa dual a 2 niveles, un derecho orientado al reconocimiento primero y a la protección después de los derechos de los trabajadores. De esa misma colección se presentó Visión Constitucional del Derecho a la Igualdad de Género, autoría de los jueces de la Comisión de Igualdad de Género del TC, que coordina la magistrada Alba Luisa Ver Marcos y que integran junto a ella Lino Vázquez Samuel, juez segundo sustituto del presidente, Manuel Ulises Bonelli Vega, María del Carmen Santana de Cabrera y Eunicis Vázquez Acosta. Y el contenido de esta obra tiene como intención de la Comisión de Igualdad de Género llevar al conocimiento tanto de los entes públicos como de los entes privados aquellos temas relevantes que son inherentes a la igualdad
entre hombres y mujeres sin más, solo por ser seres humanos. Por eso es lo que aboga la Comisión de Igualdad de Género del Tribunal Constitucional y de igual forma así lo ha plasmado en distintas sentencias. También se puso a la disposición del público el texto improcedencia de las principales objeciones a la sentencia TC-168-13 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana del magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano y Dulce Vargas Corona. La importancia de la sentencia 168-13 consiste, tal como señaló mi esposa Dulce Vargas Corona, en haber concitado la atención nacional sobre la grave amenaza que representa la inmigración extranjera descontrolada, procurando la preservación de nuestra cultura, de nuestro territorio y de nuestra soberanía. Con esta finalidad, dicho fallo esclareció definitivamente los criterios de otorgamiento de la nacionalidad dominicana al tiempo de reiterar la potestad de su jurisprudencia. No cabe duda de que este histórico fallo también puso de relieve la determinación del Tribunal Constitucional de velar por la protección de los derechos fundamentales, tanto de los dominicanos como de los extranjeros, según lo dispone la Constitución. Este criterio se refuerza al observar que la sentencia 168-13 también ordenó la extensión de sus consecuencias jurídicas en beneficio de miles de extranjeros ajenos al proceso concerniente a dicho fallo, pero que se encontraban en situación similar, dado el efecto intercomunis que atribuyó el Tribunal Constitucional a la indicada sentencia, inspirándose en el derecho comparado. Las palabras de cierre del acto y de las celebraciones del mes de la Constitución estuvieron a cargo del magistrado Justo Pedro Castellanos Curi, juez del TC y coordinador de la comisión organizadora, quien afirmó que este año pudieron retomar el programa de actividades y desarrollarlo por completo. 6 obras, como han visto, que de un tirón vienen a enriquecer el extraordinario catálogo editorial de nuestra institución y el particular de las colecciones mencionadas. Como dije al inicio, con esta actividad terminamos el programa del mes de la Constitución de este 2022, el que, obviando los detalles y comentarios que pensaba hacer, pero que por razones de tiempo he dejado, ha sido amplio y diverso. Este es, pues, un momento propicio para que con humildad y satisfacción proclamemos que dicho programa ha concluido con rotundo éxito. Dicho lo anterior, repetiré ahora esta idea que a fuerza de repetirla ya es asumida por otros, como por ejemplo el distinguido escritor Eduardo García Michel lo hizo en un artículo que publicó recientemente a raíz de la gala, y es la siguiente. El Tribunal Constitucional, que nunca descuida el cumplimiento de su responsabilidad primera, que es la jurisdiccional, cumple también con el mandato de la Constitución cuando realiza, entre muchas similares, actividades como estas del mes de la Constitución. Lo que por demás se corresponde con la más honda convicción de sus jueces de que este órgano sustente, como en efecto, una actitud comprometida y proactiva para coadyuvar al fortalecimiento del espíritu cívico entre los dominicanos y a la cualificación de nuestra institucionalidad y de nuestra democracia, todo lo cual concierne a un cambio que es en gran medida cultural. Al finalizar, el magistrado Ray Guevara entregó ejemplares de las obras a cada autor y a los integrantes de la mesa de honor. Seguimos con más noticias. El Tribunal Constitucional, a través del Centro de Estudios Constitucionales, realizó el cuarto coloquio constitucional. Somos iguales y capaces de hacer todo por igual. En esta ocasión, abordando el tema Visión Constitucional del Derecho a la Igualdad de Género. La actividad, realizada en coordinación con la Universidad Católica de Santo Domingo, tuvo como expositores al magistrado Manuel Ulises Bonelli Vega, miembro de la Comisión de Igualdad de Género del TC, y la profesora de Derecho de la Universidad Católica de Santo Domingo, Yancy Castro, quienes analizaron diversos aspectos sobre la evolución de la igualdad de género en el orden constitucional en nuestro país y los retos de la justicia constitucional para la defensa de este derecho. Esta sociedad requiere un cambio de paradigma.
y ese cambio de paradigma se logra desde la educación. Desde la educación en los diversos ámbitos. Cuando los hombres y las mujeres nos eduquemos y hagamos conciencia a través de la educación de que los hombres y las mujeres somos iguales. Entonces necesitamos comenzar primero las mujeres a empoderarse, a trabajar, a tener las capacidades necesarias para competir y vencer y ganar también en estas circunstancias, y además de esto lograr acciones que puedan crear las oportunidades para que mujeres que no tienen las oportunidades que la sociedad les crea, algunos hombres, puedan integrarse a estas competencias y en buena lid poder integrarse y ganar en ellas. Yo creo que esencialmente es eso, poder acciones que puedan hacer, de hecho, la brecha de desigualdad más pequeña, cada día más pequeña. También participaron la directora del Centro de Estudios Constitucionales del TC, doctora Mayra Cabral Brea, quien actuó como moderadora. Se trata de un importante instrumento para el fomento y consolidación, como refirió Laura, de una cultura constitucional en el país, como la que con gran determinación ha promovido siempre el magistrado presidente, el doctor Milton Ray Guevara, y cada uno de los miembros y pasados miembros del pleno de esta alta corte. La Constitución Dominicana actual se caracteriza por incorporar un enfoque con perspectiva de género. Ahora bien, a pesar de ello, no deja de ser un gran reto alcanzar las profundas transformaciones que deben darse en las relaciones entre los poderes públicos y los particulares para que la igualdad entre hombres y mujeres sea real y efectiva, como así lo ordena la Constitución. El director de la Escuela de Derecho de esta Casa de Altos Estudios, doctor Gustavo de los Santos, quien leyó las hojas de vida de los expositores y dirigió la sesión de preguntas, y la estudiante Nicole Botaro, quien estuvo a cargo de la relatoría. Cambiamos de tema. El Tribunal Constitucional realizó la Cátedra Magistral Hermanas Mirabal con la conferencia titulada Vida y Obra de Rosa Duarte, a cargo de Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano y juez emérito de esta alta corte. Esta hermana del patricio consagró su vida a favor de la patria, del bien común, amarró su existencia misma al ideal independentista, procuraba la independencia pura, la patria libre y feliz, ideal levantado con entusiasmo y coherencia por su hermano, tan admirado por ella, quien no identificó otra razón o motivo de vida que no fuera la lucha resuelta, implementada con firme valentía y coraje a favor de la noble causa independentista. La actividad estuvo encabezada por el magistrado presidente del TC, doctor Milton Ray Guevara, quien tuvo a su cargo las palabras centrales, mientras que la magistrada Alba Luisa Bert Marcos, jueza y coordinadora de la Comisión de Igualdad de Género del TC, presentó la hoja de vida del conferencista. Nosotros rendimos un homenaje hoy no solamente a las hermanas Mirabal, no solamente a María Trinidad Sánchez, sino a todas aquellas mujeres que han caído por el flagelo de la violencia, de la represión, de la opresión, porque ese asesinato de las hermanas Mirabal fue un crimen de lesa humanidad que marcó para siempre no solo la historia de la República Dominicana, sino la historia de la mujer agredida y maltratada en el mundo. La cátedra forma parte de una trilogía de cátedras magistrales dedicadas al padre de la patria, Juan Pablo Duarte, al doctor Manuel Brillés Chupani y a las hermanas Mirabal, creadas con el propósito de establecer una cultura constitucional en la ciudadanía y la comunidad jurídica nacional, que posibilite el fortalecimiento de una generación que ama y defienda la Constitución, que consolide el valor supremo del Estado Social y Democrático de Derecho y que defienda la esencia de la dominicanidad. Más que agradecidos por su sintonía y esperando nuestro contenido del día de hoy haya sido de su agrado, recordándoles que cada semana ustedes tienen una cita con nosotros en este su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional.
Recuerde que puede ver este episodio y todas las ediciones del programa en nuestro canal de YouTube Tribunal Constitucional, justo en la lista de reproducción La Voz del Tribunal Constitucional, así como seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Queridos amigos, nos reencontramos la próxima semana, donde nos comprometemos a llevarles un contenido que resulte de interés para todos, desde la base de la información y guiados por nuestra Constitución, y así lograr la felicidad del noble pueblo dominicano. Hasta la próxima.